Katsuki Fujimoto es un tío que ha empezado a hacerse especialmente conocido por su obra Chainsaw Man, o el tío motosierra, como a mí me encanta llamarlo. Pero lo cierto es que antes de esa obra el tío ya empezó a hacer sus pinitos en el mundillo del manga, como tantos otros, haciendo historias cortas, como las que tengo yo aquí presente. Título llamado 2226, que es la edad en la que empezó a hacer. Y aquí se recopilan en 4 historias cortas en un volumen de unas 200 páginas. Historias bastante variaditas donde las haya. La primera de ellas tenemos a la Rapsodia de la Sirena, que como se puede intuir es una historia que tiene que ver con sirenas, de chico conoce a sirena, pero aquí dándole un toque un poquito más oscuro, más maduro, no tan romántico, aunque algo de eso hay. Muy al estilo del autor, la verdad. Me ha gustado mucho. La segunda historia se llamaba Metamorfosis Transfemenina Nocturna. Y también tiene también un poquito de mala leche, porque es como una especie de chico que transiciona a chica, pero sin pretenderlo, sin quererlo, pero es una historia de aceptación, pero con un toque también bastante, bastante cínico, muy, muy al estilo del autor, la verdad. También me ha gustado mucho de la socarronería que se saca. La tercera de ellas es probablemente mi favorita, que se llama Nayuta de la Profecía. Y como te digo, es mi favorita, sin duda. Aquí se nota que el tío se lo ha currado más. Yo creo que llegó a decir en su momento que era una de sus favoritas, y la verdad es que leyéndola se entiende fácilmente. Una historia muy oscura acerca de una niña cuya profecía asegura que traerá el apocalipsis, siendo repudiada por todos sus vecinos, excepto por su hermano, que trata de protegerla a toda costa. Es una historia muy oscura y muy bien narrada, que deja un buen sabor de boca de lectura. Y por último tenemos una historia costumbrista de dos hermanas que no se llevan muy bien, que una dibuja, la otra trata de dibujar mejor y tal. Una historia de celos, de superación y aceptación, muy al estilo también del autor, y que la verdad es que me gusta mucho. Un rollo costumbrista que deja muy buen recuerdo. Historias cortitas, muy amenas y muy interesantes.